herramienta principal que utilizamos para trabajar, para amarrarnos un zapato. En el cuerpo humano radica en que se convierte en una herramienta tal vez la más importante en nuestra vida cotidiana, como una herramienta de trabajo. Con las manos movemos tubería, con las manos agarramos una llave, con las manos agarramos herramientas, con las manos estamos iniciando la jornada, con las manos nos cepillamos los dientes, con las manos nos vestimos. La mano es un miembro más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros mismos con ella podemos trabajar, abrazar a nuestras familias. Una herramienta importante debido a que las utilizamos en todas las labores de nuestra vida, sea para realizar funciones tan sencillas como cepillarse los dientes, como colocarse la ropa, hasta realizar labores tan complicadas como lo es la operación de un taladro de perforación. Cada una de sus partes y herramientas requieren un manejo especial y para ello necesitamos una coordinación de las manos, por eso es importante cuidar las manos. La línea de fuego son todos aquellos puntos o trayectorias de las máquinas y herramientas las cuales nos pueden accidentar, operar una herramienta de manera inadecuada, colocar las manos donde las podemos machucar, utilizar de manera inadecuada, se convierten en una línea de fuego que pueden generar lesiones en las manos. No es cualquier sitio o lugar donde exista el peligro. Así al área o a las zonas en las cuales tenemos los más altos índices de riesgo o peligro dentro del equipo de perforación.